Arroba QTF, las escenas del nuevo trailer de Spectre. Ya salió. ¿Te acuerdas que la filmaron aquí? Sí, claro. La de James en el Zócalo. Bueno, pues eso es lo que acabo de mandar. Ah, muy bien. Tu cuenta es arroba CI Music. sí son un banco. ¿O son una casa de bolsa? Somos o son... un asesor vinculado. Esa es la, la a denominación ver, a ver, a legal. Ver, ¿Qué es eso? Bueno, es una empresa financiera que se dedica a, so, a asesorar y a manejar dinero de gentes, pero está vinculada a un banco porque tenemos de socio a CI Banco. Eso es, Entonces, siempre invento cosas nuevas, inventamos esa. ¿Es está buen asesor cómo? Asesor vinculado. Quiere decir, el banco que es CI. Somoza los, Musi, que es Juan Musi y Manuel Somoza, Exacto Más los clientes En este triángulo perfecto Hacen inversiones Sí, sí, digo, CI Banco y Somoza Musi Constituimos una SA De CB uh -huh. Que forma parte del grupo financiero De CI Y evidentemente estamos dedicados A manejar dinero de clientes Tanto de personas físicas como de personas morales. Si yo llego con Manuel Somoza y te digo, Manuel, a ver, yo aquí tengo un millón de pesos, porque es a partir de un millón de pesos. ¿Dónde lo vas a meter? ¿Qué, a ver, ¿qué me recomiendas? ¿Tú qué me dices? ¿Lo vas a meter en, no. en CETES? ¿lo, ¿En qué lo metes? No, bueno, primero te preguntamos cuánto quieres ganar, cuál es tu expectativa, cuál es el rendimiento que tú esperas. Uh -huh. Y entonces te explicamos en función de tus ganas de ganar cuánto tienes que arriesgar. O sea, eso es algo que nadie hace. O sea, el producto de que quiero ganar lo máximo y no perder nada, ese producto no existe. Nadie lo ha inventado. Ni lo vas a inventar tú. nadie. ¿no? <laughs> es entonces, algo muy importante que hacemos nosotros es preguntarle primero a nuestro cliente cuál es tu perfil de riesgo. Qué quiere decir que en función de lo que tú quieras ganar. O sea, en la misma función quieres arriesgar o tienes que arriesgar y lo tienes que entender. Si tú me dices es que yo me conformo con un 5%, bueno, entonces vas a tener que tomar riesgos muy chiquitos. Si tú quieres 7,5% de rendimiento en el año, pues tienes que tomar un poquito más de riesgo que el anterior. Y si quieres tener 10%, bueno, pues tienes un riesgo un poquito más que los dos anteriores. Así de fácil. Pero eso es lo primero. Una vez que ya me dijiste qué quieres, por ejemplo, en tu caso, que eres una mujer joven, empresaria, exitosa, etcétera, ¿ya para qué le pongo adjetivos, no? Pero es Pero cierto. Estuve a punto de aplaudirte. No. <laughs> Gracias, bravo. Bueno, te diría, tú me parece que serías una mujer perfecta para un perfil agresivo, porque estás en muy buena edad, sigues produciendo y si te interesa tener rendimientos del 8, 9, 10%, ¿no? Y estoy que? en momento para arriesgar, a ah, lo mejor en 10 años ya no. Y, en, y, y además con esos rendimientos en 5 años sí. duplicas el patrimonio que me des, o sea que es muy buena inversión. Entonces, ¿en qué invierto? Una parte la invierto en pesos, en renta fija, otra parte en dólares, en renta fija, y otra parte te compraría acciones de México, de Nueva York y de las bolsas del mundo. Nunca, en ese porcentaje que es el más riesgoso, jamás pasaría, en el caso del perfil agresivo, jamás pasaría de la mitad, ¿no? Nunca tendría 60% en la bolsa y 40% en renta fija. Lo máximo, eventualmente, si viéramos el panorama fabuloso que no lo estamos viendo, ¿no? Uh -huh. Te metería en acciones y en los otros dos activos. Hoy, por ejemplo... Nuestras cuentas, nuestras estrategias agresivas, en acciones traen 25%, que me parece bastante. O sea, los rendimientos bastante van de maravilla. ¿Qué, ¿Qué números traes? Bueno, los rendimientos, me refiero a los porcentajes como sí. tengo invertido el dinero. Mis rendimientos van bien. En los últimos 12 meses traigo 10%, en lo que va del año traigo 8%, y yo creo que a lo largo del año voy a volver a obtener otros, otro 10% para el perfil más agresivo el perfil que es de riesgo moderado le estamos tirando a rendimientos del siete y medio y a los conservadores pues rendimientos del cinco y medio así de así de fácil o sea no no lo hacemos complicado este Fer es bien importante que la gente comprenda pues claro. y compre que a mayor riesgo mayor rendimiento ahora ¿dónde podemos comunicarnos contigo? te hablamos por teléfono, te mandamos un correo te Mira. escribimos en, en Skype, <laughs> en, en, en Twitter, hay, en qué hay, muchas Skype y en hay, que, hay una muy fácil en el área metropolitana y hay siempre una gente ahí contestando al once cero cero quince y y ahí hacemos una cita o nos vienen a ver a nuestras oficinas en el área metropolitana que están en, en, en la avenida de Palmas casi esquina con periférico ¿no? arriba del cardenal, o sea, está muy fácil. Estamos en el sexto piso, ahí está ahí está nuestra oficina. Compe, cómete una conchita con nata por mí, no sé. Sí, gacho. me pongo como barrilito, pero bueno, es buenísimo. <risa> <risa> o sea, esa es una manera, ¿no? Ajá. Otra Y otra manera es que me dicen, oye, no, venme a ver a mi oficina o vengan a vernos a mi casa, entonces pues vamos a su casa. Para las gentes que están fuera de del área metropolitana, que nos marquen al 01800 ochocientos noventa treinta y ocho treinta y y hacemos el mismo procedimiento, ya estamos, tenemos gente en Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro, en Puebla, en León, en Hermosillo, entonces nos llaman y el mismo procedimiento, hacemos una cita, lo invitamos a nuestras oficinas, o si quieren los vamos a ver y una muy fácil simplemente para pues, establecer el contacto y hacer la cita es a través del Twitter que ha sido muy práctico no nuestro Twitter es @ci somos amusi tu logotipo es verde pues sí es muy bonito el logotipo sí es bien el, bonito el, el, ¿eh? es bien, que bien el bonito. banco es un banco lo han verde, desarrollado ¿no? sí muy bien muy este, bien y el banco va muy bien Oye, el banco tiene 180 oficinas es un bancote ay jole está en toda la república nuestro negocio gente. no es masivo por eso nada más estamos en seis plazas por lo pronto pero bueno yo creo que los rendimientos que hemos dado son bastante razonables y los riesgos que hemos estado tomando pues, son riesgos moderados ¿no? ahora manuel somoza acaban de pasar las elecciones entiendo que los especialistas y analistas económicos gente que le sabe como tú pues no hubo sorpresas no no hubo un subir un bajar una desestabilización económica nada O sea, como que transcurrió Mira, eh, pues es, resultados las, tranquilos que se esperaban así no el efecto de las elecciones en los mercados concretamente en los mexicanos fue muy bueno primero porque no hubo la violencia que muchos cacareaban no claro. si hubiera habido un bronco nonon, no no bueno, no la hubo pues, eh. pues yo no, de verdad ahí sí a las fuerzas sabe? armadas de México ¿no? Felicidades. Bueno, y ya y mucho INE, o sea, hubo muchos. INE ¿no? también los ciudadanos. Hubo actores, pues... este, sí. muy importantes. Pero al final sí. tuvimos una, una, un día muy en paz y en calma. Los que fuimos a votar lo hicimos muy contentos. Los datos violentos fueron muy aislados. Aunque algunos periódicos internacionales se fueron más por el ama amarillismo que por la parte objetiva, incluido el país, por ejemplo, no entiendo. No, el país sa que va, Sacaron raro. una portada estúpida de que la violencia había marcado las elecciones. No, en no México. la marcó, la marcó pues la no, paz. No sé quién haya sido su reportero, ¿no? Era como para que lo cuelguen, ya sabes, de, de los dedos de los pies. Sí, claro. Este... Sí. Ahora hay zonas <laughs> Pero... más dolorosas que valdría claro, la pena, nada más. Ahí, claro. La dejamos de tarea, cada quien. En segundo lugar. <laughs> independientemente de cualquier este los mercados no tienen partidos, ¿no? los mercados son muy objetivos y el hecho de que el partido en el poder haya tenido una posición todavía dominante le gustó a los mercados simplemente porque esto de alguna manera garantiza que se van a poder implementar las reformas estructurales porque si no hubiera sucedido eso a lo mejor se van para abajo las reformas estructurales y volvemos a primera base, ¿no? Entonces, no, es importante que en estos tres años que tiene eh, eh, la presente administración, pues las lleven a cabo, pero plenamente, ¿no? Que ya no estén consintiendo nada, que, que lo lleven a sus últimas consecuencias, que pongan en paz a los la parte del magisterio disidente que al final son los pandilleros no son profesores no, no, ya, no, ya no ya. se tiene ¿Ya viste que poner que dijo orden. Chong bueno pues sí, Osorio ya, Chong? sí ya ya lo vi lo que pasa es que ya me cansé de los discursos ya quiero ver acciones no no vas discursos, a ver los ¿no? va a poner en su lugar bueno. lo que dijo a mí a ver bueno. ya váyanse a trabajar y ya trabajando negociamos bueno, sí pero esto eso lo llevan diciendo tres años y si no han hecho nada perdón soy muy crítico ahí, me encantaría sí, sé, ver mano firme y no la veo. Pero ya bueno, tiene que haber mano firme. Con, ya esta, no nos chupamos con, este con este resultado, el presidente tiene la fuerza para llevar a cabo las reformas estructurales, implementarlas bien. Pues ahora le vámonos para adelante, ¿no? Sí, ya no podemos. A mí, a mí sí medio me chiles, gustaron ¿no? mucho, no me gustó la fiscal, y lo digo abiertamente, pero las otras seis o siete, claro que me encantaron, ya hay que, hay que ponerlas a hay trabajar. Que, hay que ¿no? ponerlas a trabajar. Entonces yo creo Oye, que dijo, no también. va a haber bronca, el tema de las elecciones no va a haber volatilidad. ¿Qué abusado es Agustín Carsten? Eh, ¿sí? Pues es una de las gentes más brillantes que tenemos. ¿Verdad? Es gente profesional y gente decente, es un fregón. Un este, fregón, es un fregón. Por el adjetivo, es un pero fregón. Es muy bueno, no sí. sé cómo decirlo. Y aparte, la institución que él maneja pues es una institución de altísimo prestigio en México y en el mundo. ¿no? Arroba CI Somosa Musi 1100 1586 y donde ustedes quieran CI Banco Somosa Musi. ¿No? Arroba CI Somosa Musi. Exacto. Estrategias de CI Banco por Somoza Musi. Presentó.